12 de la noche cuando sonó la puerta de mi casa. ¡Pum, pum, pum! Salió mi papá y abrió la puerta. Le dicen, mellizo, mellizo, acompáñanos para que haga el levantamiento porque mataron a unos líderes en el corregimiento. Salió mi padre juntamente con ellos. Ese día, atemorizada, supe y comprendí que era el conflicto. Me tocó dejar el entorno donde estaba con mi familia, mis amistades, mi todo en mi juventud, el deporte, por guarecerme para no quedar en manos y no caer en manos de las fuerzas del Estado que en ese entonces reprimían a la juventud. Una tarde nos encontrábamos en la plaza, cuando en ese momento iba ingresando un grupo de soldados. El pueblo se aglomeró hacia la entrada y no les permitió el paso. Le dijeron que por favor se devolviera, que era por la seguridad de ellos y por la seguridad de nosotros. Para mí ese momento fue muy triste, de ver cómo la misma violencia no nos permitía compartir ese espacio como verdaderos hermanos. Se sabía que por ahí estaban los paramilitares, pero a la finca donde nosotros estábamos no habían llegado. Cuando de repente una mañana oímos un tropel por la rastrojera y eran los paramilitares y llegaron a mi patrón, le dispararon, él cayó al piso. El corregimiento de Villa Sucre, el municipio de Arboledas, ha sido un sitio marcado por el conflicto armado. Lugar de donde proviene mi familia materna y paterna, donde me quedé hasta mis 5 años. Recuerdo mucho las historias de mis abuelos contándome que mataban a personas por ser de uno u otro bando. Ni idea de lo que era un contacto directo con la guerrilla, cuando una mañana de un día cualquiera deciden pasar parte por parte, o mejor dicho, casa por casa en el caserío, y nos llevan obligados a esa reunión. Un señor que se la tiró de bravón con esta gente armadas, se lo llevaron en calzoncillos. Eso sí fue terrible. Cuando yo tenía 15 años salimos desplazados de la finca donde estábamos trabajando. Llegaron unos grupos armados y nos dijeron que nos daban 24 horas para irnos si no nos mataban. Entonces nosotros no esperamos ni 2 horas y nos fuimos de una vez así con lo que teníamos. Llegó un grupo armado a las 6 de la mañana, era día de colegio, y nos dijeron que teníamos que irnos, que teníamos 6 horas para irnos, porque si no, pues nos mataban. Y como era día de colegio, pues mis hermanos y yo no pudimos ir a estudiar. Hubo una toma de los señores, esos paramilitares, y tuvimos que nosotros someternos a las normas de ellos, pero afortunadamente no nos pasó nada porque todo nos salió bien. Pero de un momento a otro comenzaron las amenazas y los muertos. Al principio eran lejanos, ya después fueron los compañeros, la gente conocida. Nosotros vivíamos en una finca, en una zona rural, y pues siempre vivíamos afectados por parte del conflicto armado, ya que siempre vivíamos en medio del enfrentamiento por parte de la guerrilla y el ejército. Siempre estábamos en medio de esos choques. A raíz de todo eso, fui desplazada, me fui de aquí del corregimiento de Juan Frío, viví 15 años, casi 16 años por fuera, y hace 6 años volví a retornar acá al pueblo. Quiero comentarles, para que compartir, la desaparición de mi único hermano varón, José Trinidad Bonilla, profesor contratado por el departamento en el municipio del Tarra. El 29 de septiembre de 1994 partió de Cúcuta rumbo a su destino y nunca más volvimos a saber de él. Soy desplazada en 3 ocasiones. La primera fue en el 15 de julio de 2000. También soy desplazada de acá mismo, del Zulia. También soy desplazada del corregimiento de Mesitas, eso es de Acarí, norte de Santander, eso fue en el año 2018. A la edad de 7 años asesinaron a mi padre y a esa misma edad nos desplazaron del municipio de Tibú, norte de Santander. Nos tuvimos que desplazar, perdimos todas nuestras pertenencias. Y llegó un grupo de hombres armados
a decirle que teníamos que desalojar ahí, que teníamos que irnos. Pues yo tenía la edad de 9 años, pues la verdad, pues uno a esa edad pues le da mucho susto a ver unas personas encapuchadas y todo eso. Pues yo lo que hice fue pues meterme debajo de la cama. Quiero contarles la triste historia o desaparición de mi hijo José Trinidad. Por necesidad de trabajo, buscando trabajo, consiguió el cargo de profesor contratado para el Tarra. No le dieron el pago aquí, le dijeron que tenía que ir a cobrarlo en Tibú. Entonces, al regreso, con tan mala suerte, que llegando a un punto llamado Vilo Gringo, según cuentan, paró el bus. Pararon el bus, un retén que había ahí, y lo bajaron. Se oyó una descarga.